Yo tengo que preguntarle algo a María Santana en este postdata. María Santana está en Nueva York. María, oye, ¿eres mi amiga o no? Depende. ¿Depende qué? ¿Depende cuánto me vayan a cobrar la hora o qué? Exactamente. A ver, platícame. Y yo no soy barata. A ver, María, de amiga, hay que aclarar, de amistad, ¿eh? Bueno, el dinero, como sabemos, compra la felicidad. Fernando, lo discutimos la semana pasada. No, bueno, eso es lo que tú dices. Yo dije que no. Bueno, pero ahora compra la amistad también. A ver, ¿cómo? Y así es, porque mira, hoy descubrimos que si no tienes amigos o te hace falta uno para que te acompañe a cenar o solo para que te escuche por un par de horas, ahora no tienes que buscarlo de manera tradicional, que es salir, conocerse, ver si tienen intereses en común. No, ahora puedes alquilarlo, Fernando. No. Y tenerlo hecho a tu medida. ¿Cómo crees? No, así es, hay un sitio... Sí, mira, hay un sitio web que se llama rentafriend.com y por 10 hasta 50 dólares la hora te puedes conectar con alguien en cualquier parte de los Estados Unidos que esté dispuesto a acompañarte en un sinnúmero de actividades. Pero María, ¿te acompaña físicamente el amigo? Físicamente, sí. O sea, ¿va contigo a cenar o a una fiesta o algo así? Claro que sí, te lo puedes llevar donde tú quieras. Y solo para que veas lo pequeño que es el mundo, el hermano de Carlos Anaya es una de esas personas. Hoy lo descubrió. El hermano de Carlos Anaya está en Rent a Friend. Ahora me pregunto. Exactamente. ¿Pero qué pasó con la amistad? ¿Que ya no hay amigos de verdad? ¿Que hay que rentarlos o qué? No, hay que pagar, Fernando. Ya no toque. Gracias, María Santana. Luego arreglamos precios. Gracias. Nos vemos en la noche en MNN.